Buenas noches. ¿Qué querés, Fede? ¿Con la nochecita que pasamos? ¿Y vos? ¿Qué te quedaste haciendo que te levantaste tan temprano? Estuve alargando la puerta y mirando un poco el paisaje. En un segundo, es una que yo voy. ¿Te imaginas vivir en un lugar como este? Lejos de los ruidos de la ciudad, del humo de los autos. Es hermoso, sí. Pero no podría dejar la ciudad. ¿Por qué no? Mira que es todo esto. Lo cambié después de un departamento del microcentro. Yo ni loco. Vos naciste en el campo. Yo soy de la ciudad. Además, ¿qué tiene de malo el microcentro? ¿Qué te pasa? Nada. Solo. ¿Qué haces acá? Andate. ¿Por qué esa agresión? No me digas que anoche no pudiste dormir y ahora estás de mal humor. ¡Andate! No me podés echar. No te corresponde. ¿Quién te pensás que sos? Mirá quién viene. Cuando era chico decía que iba a tener un campo, una novia hermosa. Nadie me creía, pero lo logré. ¿Una hermosa novia? ¿Qué, estás con otra? ¿Eh? Salí. Salí. Dale, Federico, haceme caso, lo digo por tu bien. Te tenés que ir de acá ya mismo, ahora. Agarrá el auto y andate. Sin Sofía. No me pienso ir a ningún lado. Y menos pienso dejarla a ella. Federico, ¿cuánto tiempo más te pensás que va a durar todo esto? Que dure o que tenga que durar, no me importa. Yo acá soy feliz. No hay nada allá afuera para mí. Acá tampoco hay nada para vos. Nada bueno. Te van a venir a buscar y la vas a pasar muy mal. ¿Quién me va a venir a buscar? Este es mi lugar. Y acá estoy seguro. Y Sofía también. Así que este es un lugar seguro. Tal vez con esto se te aclaran las ideas. Mi amor.
amor, ¿te sentís bien? Sí, estoy bien, solo me bajó un poquito la presión, pero estoy bien, no pasa nada. ¡Hijo de puta! Viajecito, ¿eh? Callate si te la pasaste durmiendo todo el viaje. ¿Cuándo vas a aprender a manejar, mi amorcito? ¿Cuando vos aprendas a cocinar? Sos un parado mal. ¿Qué querés hacer, Mani? ¿Vamos a andar a caballo? No, porque yo no sé agarrarlo, no sé ensillarlo, tampoco sé andar bien como para enseñarte. Y además el cuidador del campo no está. Mi viejo lo echó hace una semana. ¿Bajón? No, es mejor que no estén. El cuidador era un desagradable, un maleducado. El día que mi viejo lo echó se puso muy pesada la cosa. No se quería ir y mi viejo tuvo que amenazarlo con una escopeta. ¿En serio? ¿Un bajón? Si no, lo que podemos hacer es tiro al blanco. Ponemos unas botellas en el alambrado, unas latas y usamos el revólver. ¿Tienes un revólver? Nunca me contaste eso. ¿Qué, te vas a enojar? No, pero a mí no me gustan mucho las armas, ya sabes. Ah, bueno, que no se diga más. Si a mi novia no le gustan las armas, me tiro al blanco. Para que escuche un ruido.
Cerrar otra puerta con llave. Hijo del cuidado. Podrías habérmelo hecho fácil, ¿no? Pero tenías que andar ahí corriendo, gritando y escondiéndote con un cuchillo. Pero bueno, hagamos las paces, ¿te parece? ¿Cómo te llamas? Evo. ¿Cómo te llamas? Digamos como que te llamás Sofía. Lindo nombre, ¿no? Hola, Sofía.